Hola a todos, me es Nubi Mamas y esta vez otra noticia más, por así decirlo, sobre el mundo de Pokémon, ya sabéis, de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y bueno, es que ya se ha anunciado pues la nueva competición. Ya sabéis que el desafío del mes pasado pues era de marzo, entonces como ya estamos en abril, pues ya se ha desvelado el de abril. Y bueno, pues eso, es el desafío internacional como siempre, y eso, que se ha anunciado un nuevo desafío internacional, como he dicho, para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y por supuesto, ya sabéis que los participantes, los que participemos, pues recibiremos 2 megapiedras solamente por haber participado. Los detalles son los siguientes. Como he dicho, se trata del desafío internacional de abril. Y os puedo decir que, lo más importante, ¿no?, de este desafío, y es que es una competencia de combates dobles con el reglamento A6 del VGC del 2017. Solo están permitidos Pokémon que hayan sido capturados, intercambiados o salidos de huevo, es decir, criados, o que se hayan recibido como regalo misterioso en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Cosmog, Cosmoen, Solgaleo, Lunala, Lecrozma, Cigarde y Magiarna no están permitidos. Y os puedo decir que los objetos están permitidos, pero no se pueden tener objetos, ya sabéis, duplicados en el equipo de combate. Es decir, no podéis tener 2 carbones ni 2 cristales Z, yo que sé, el Pirostal, por ejemplo. Entonces no podéis tener el mismo objeto 2 veces, ¿vale? No os va a poder funcionar. Y por supuesto, las megapiedras no están permitidas en estos combates, ya sabéis, porque no son originarias de Alola, sino son originarias de Kalos, entonces no es para competir, ¿no? Ya que es cosa de Pokémon Sol y Pokémon Luna, aunque luego los regalos que nos darán son megapiedras de Kalos, que si no, no se pueden conseguir de otra forma. Os puedo decir, lo más importante de todo esto es que el registro de esta competición estará disponible a partir del día 19 de abril hasta el 27 de abril. Los combates comenzarán a partir del 28 de abril hasta el 30 de abril, justo en ese fin de semana, cuando es mi cumpleaños. Así que justo tendré pues eso para participar, aunque si juego contra vosotros me vais a ganar, porque ya sabéis que utilizo el equipo que uso normalmente en el modo historia, que no está ni entrenado ni nada, y bueno, que tampoco me apetece comerme la cabeza de voy a utilizar este Pokémon que no usa ataques y el otro, sino que yo voy a disfrutar de los combates, y sé que me van a ganar, pero bueno, disfrutar de que si uno entre los 3 Pokémon derrotan uno que está completamente entrenado, me parece exactamente pues lo más normal, ¿no? Competir con los Pokémon que vamos usando en el modo historia y sin estar chetados, ¿no? Que es lo que más me gusta a mí, disfrutar, ver Pokémon diferente, los movimientos y todo eso, las estrategias que también usa la gente, que es lo que más me interesa a mí ver, ¿no? Y bueno, lo más importante de todo esto es el que nos van a dar esta vez de regalos, ¿no? Pues todos los que participemos recibiremos una megapiedra, ya sabéis, recibiremos 2 megapiedras, perdón. La megapiedra de Sceptile, la Sceptilita, y la megapiedra de Blaziken, ya sabéis, la Blazikenita. Así que no os podéis quejar que esta vez recibiremos otras 2 megapiedras más, aparte de las megapiedras que recibimos del mes pasado de marzo. Ya sabéis que están limitados siempre a 50.000 participantes, así que tenéis que registraros pues en esa semana, los 2 o 3 primeros días, aunque no se suele llenar normalmente, pero bueno, hay meses que sí que se ha llenado. Y bueno, con esto de que si solo participemos, ya sabéis que tenemos que hacer siempre mínimo 3 combates, ya sean perdidos o ganados, porque empatados es muy complicado, pues recibiremos esas 2 megapiedras de la tercera generación, que es de Hoenn, así que no os podéis quejar que recibiremos otras 2 megapiedras más. Y no os puedo comentar nada más, solo era eso, ¿vale? Una mini noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pues eso, para que vayáis preparando vuestros equipos, para que estéis preparados ya y todo, para eso, para seguir compitiendo y seguir, pues al menos, aunque solo participemos 3 combates, que es lo que hace todo el mundo, ya sea ganados o perdidos, pues directamente poder ganar esas 2 megapiedras, que si no, no hay otra forma de poder conseguirlas, hasta que a lo mejor dentro de 2 o 3 meses nos manden un correo así o un código, diciendo, pues toma, aquí tienes un código para esta megapiedra, ¿no? Pues acaso, aunque claro, si ya la hemos conseguido en el torneo, la tendremos antes que los demás y podemos usarla, aunque luego no podamos usarla en los torneos, pero sí en los combates que no son oficiales, que podemos utilizar las mega evoluciones. Y entonces pues por eso, ¿no?, para tenerlos unos meses antes y poder disfrutar de ellas, aunque realmente luego todo el mundo las terminaremos teniendo, ya sea de una forma o de otra. Pero bueno, por ahora las regalan así, participando, así que cuando las regalen de otra forma o lo que sea, os lo comento sin ningún problema. Si todavía seguís registrados en Pokémon Global Link, sigue habiendo errores, ya sabéis.
no dan para solucionarlo, así que no os puedo comentar nada más, solo esa cosita. Y bueno, si consigo alguna cosita más, pues no os preocupéis, que os lo digo al canal como siempre. Así que espero que os vayáis preparando para este nuevo torneo, que participéis para conseguir esas dos megapiedras, esas tres, mínimo tres combates. Y no me alargo más, porque si no, luego me alargo siempre. Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, que disfrutéis de esta saga y que sigáis disfrutando este pedazo de juego que es increíble. Así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!